Buenas noches, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de los habituales con el Ayuntamiento de Santander. Esta noche vamos a hablar de medio ambiente y nos acompaña su directora Belén Domínguez. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Hacía tiempo que no grabábamos aquí en, en Plato y además tenemos muchos temas que ponemos encima de la mesa. Uh -huh. eh, vamos a empezar hablando del Día Mundial de las Aves que se ha celebrado recientemente y en el que un año más... Desde el Ayuntamiento de Santander os habéis sumado a esta celebración, Belén. Efectivamente, ¿no? Como todos los años, el primer fin de semana de octubre se celebra el, el Día Internacional de las Aves, que es una iniciativa de BirdLife Internacional y que aquí se hace de la mano de Show Beer Life. Y bueno, pues lo que al final buscamos es eh, que, que todo el mundo y especialmente los escolares conozcan la importancia de las aves para los ecosistemas y bueno, pues que estén en un parque como es el Parque de las Llamas, donde además eh, pueden pasear con expertos en aves y les van indicando qué tipos de aves hay. Y además ahora es una, una época fantástica porque hay muchas aves que están en el proceso migratorio hacia África y entonces utilizan el humedal de las llamas para, para hacer un parón en ese, en ese gran viaje. ¿no? Y entonces bueno, pues allí hemos estado con un montón de escolares. Este año ha habido una gran participación. Hemos tenido más de cinco centros escolares interesados. Y bueno, pues casi 270 alumnos que han pasado por allí y han hecho, bueno, pues distintas actividades ambientales de la mano del Centro de Educación Ambiental Los Viveros, como otros años. Por conocer un poco ese tipo de actividades que han estado haciendo, estamos viendo imágenes precisamente de esa celebración del Día de las Aves que se tuvo. Que posponer precisamente porque mala suerte hizo mal tiempo en concreto el día de las actividades, se trasladó a un miércoles y como estamos viendo en imágenes, hizo un día estupendo. ¿Qué tipo de actividades hicieron, Belén? Bueno, pues hacen un montón de talleres eh, que van muy centrados en función también de la edad de los escolares, pero hacen desde un fotocol grande con distintas aves, hacen prismáticos para luego poder ver las aves con materiales reciclados, hacen puzzles, hacen gincanas por el Parque de las Llamas. Y bueno, la idea es un poco eh, que conozcan a fondo eh, esas aves y luego con los prismáticos que, que hacen en los talleres, pues aprovechando cuál es la con configuración del parque de las llamas, que se van viendo eh, las dos, digamos, riberas de lo que es el Océano Atlántico, la que es europea y la que es americana, pues ir parando en distintos puntos del parque y desde allí, desde las zonas de avistamiento... Pues ver qué tipos de aves tenemos en, tanto en el humedal como sobrevolando la zona. Con este tipo de jornadas, además de aprender eh, desde bien pequeños, yo creo que también se intenta eh, sensibilizarles, ¿no? Como hablamos de sí, sensibilizarles desde pequeñitos. Se busca que ellos eh, interioricen que eh, eh, las aves son un reflejo de la salud ambiental de, de los ecosistemas que puede haber en una ciudad, ¿no? Entonces, aprovechamos el Parque de las Llamas que ya hemos contado muchas veces en este programa, yo creo que también expertos de SEO han estado contándolo, bueno, pues es un parque donde año a año aumenta el número de aves, la, biodiversidad, la diversidad de esas aves, el número de especies de aves, y bueno, pues que tiene una salud ambiental muy saludable, es muy saludable el parque, o podemos valorarlo así, porque precisamente es que cada año se, se aumenta ese, ese número de aves, aparecen aves que nunca habían estado y que ya lo utilizan para ese paso migratorio que decíamos, y entonces es un poco que los niños interioricen, pues eso, que las aves son importantes, que hay que conservarlas, que hay que cuidarlas y que la biodiversidad está muy relacionada con, con ellas. ¿no? Utilizamos pues eso, las llamas como gran humedal de Santander y yo creo que bueno que es año a año ya hay muchos coles que hasta nos, nos dicen qué vamos a hacer este año porque realmente pues los niños lo disfrutan. Y generalmente es una época todavía muy buena en octubre, suele hacer muy buen tiempo y la verdad es que es una salida fantástica para los escolares. Actividades para niños por este Día Mundial de las Aves, pero estaban destinadas también para un público adulto. Sí, bueno, todos los años también hacemos algún paseo ornitológico para los adultos, para que ellos puedan también conocer el parque ya a otra profundidad y bueno, pues se les van enseñando y ya bueno, pues con prismáticos de los que <laughs> ¿De <verdad? risa> tienen más nitidez, eh, se les enseña un poco, bueno, pues qué pueden ver y bueno, siempre nos acompaña SEO también porque ellos son los expertos en aves y entonces son con los que aprendemos todos, ¿no? Dentro de este calendario eh, medioambiental, ¿qué próximas fechas tenemos señaladas? Pues ya las próximas fechas señaladas ya nos vamos a pasar al Día Mundial de los, de los Humedales, uh -huh. precisamente, y luego ya a partir del año que viene, pues ya volveremos, como siempre, con el Día Mundial del Agua, el Día del Árbol, el Día de la Tierra, el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, son muchas las citas que vamos anunciando desde el Centro de Educación Ambiental Los Viveros a todos los colegios ya se les ha mandado una programación de distintas actividades para que ellos puedan ahora a principio de curso establecer qué es lo que más les puede interesar y vayan preveyendo en sus calendarios cuáles son las salidas que, que quieren hacer. Y además de con los viveros siempre también les lanzamos eh, para que, y lo aprovecho que estoy aquí para que todo el mundo lo sepa, bueno, pues el centro de interpretación del litoral, que también tiene una gran eh, difusión uh -huh. de actividades que se hacen en el propio centro, y bueno, pues se va a ver el intermareal, etcétera, y es una. Es una de las salidas didácticas que está teniendo cada vez más interés o que demanda más interés por parte de los centros escolares y que luego también desde la Oficina Local de Cambio Climático también hay programas para ir a los propios centros, que a veces también al centro le cuesta organizar la salida. Pues tenemos salidas que se hacen fuera, pero también tenemos cursos ambientales en los que la gente de educación ambiental municipal se desplaza al colegio para impartir el curso, que es un. Digamos que es más cómodo porque no tienen que organizar esa salida, ese autobús para los niños y entonces es más fácil llegar así a, a los coles. ¿no? Hablas de ese, además de ese centro de interpretación del litoral, de esas salidas que realizan desde allí. Uh -huh. Nosotros fuimos testigos de, de dos de ellas, las pudieron ver los espectadores del programa y son 100% recomendables. Sí, sí, además. sí, por eso lo, lo aprovecho para insistir uh -huh. porque que no haya estado todavía, además son salidas que se organizan también en función de la edad de los escolares, para cada edad. Se organizan unos tipos de actividades, pero merece la pena el centro, la exposición fija que hay y luego todos los talleres que se hacen aprovechando ese día de visita. Continuamos nuestro repaso por la actualidad medioambiental del Ayuntamiento de Santander. Belén, recientemente también acaba de inaugurarse un proyecto magnífico, muy bonito, como es el Parque del Renacuajo. Pues sí, es un proyecto muy ilusionante. Ha sido algo, bueno, pues es una actuación pequeñita, pero realmente es una actuación... Bueno, pues que yo creo que hemos logrado el objetivo, que era recuperar una zona que ahora parece es maravillosa, pero que antes era simplemente un solar, uh -huh. si no abandonado, prácticamente sí. abandonado. Entonces, bueno, aprovechar para contar que el año pasado, en 2016, eh, como iniciativa municipal que no se había llevado antes, se lanzaron los presupuestos participativos, que son, bueno, pues una iniciativa en la que se pone a disposición de los ciudadanos que lancen ideas de qué hacer en la ciudad, las mejores ideas se seleccionan y luego se ejecutan por parte del ayuntamiento. Una de las ideas fue el Parque del Renacuajo, eh, Metamorfosis, que así lo llamaron los que, los que lo presentaron, que son un grupo de padres y profesores del Colegio Verde Mar. Y la verdad que la, la idea nos encantó. Eh, la idea nos encantó porque además de que es una idea, pues eh, la verdad es que es muy romántica y muy de recuperar una zona para, para la gente del barrio, para los niños está totalmente eh, ligada a lo que es la estrategia de conservación de la biodiversidad del municipio. Entonces, bueno, pues la verdad que al leer la idea que presentaron con un plano, con qué querían hacer allí, pues algo realmente muy, muy trabajado, pues fue una idea de las, de las más valoradas y que, bueno, una vez seleccionada se ha ejecutado. La sacamos a licitación y las obras se han acabado eh, a finales del verano pasado y hemos esperado, digamos, hacer una gran fiesta o inauguración, por decirlo de alguna manera, con, los, con el propio centro, con los eh, con los que tenían la idea y también con los vecinos, porque se invitó a la asociación de vecinos, porque al final es una zona que van a disfrutar todos, eh, cuando ha empezado ahora el colegio y además también aprovechando que era el 50 aniversario del Colegio Verdemar. Entonces, bueno, hicimos hace pocos, pocas semanas pues la inauguración formal y la verdad es que el, la, ha quedado magnífico. ¿no? En, eh, bueno, la, la actividad fue además muy bonita. Y luego, bueno, pues decir que eh, la verdad es que el parque eh, confluye muchas cosas porque se recupera la zona, se eliminaron mm -hmm. plumeros que había, eh, la zona se ha dejado para un gran disfrute de los niños, pero luego, bueno, pues se ha hecho una charca eh, con una plataforma para poder ver todos los anfibios que se desarrollan ahí. Ahora, un poco la idea es que los niños pudieran ver desde que un renacuajo... Se hace rana y ver esa metamorfosis uh -huh. ¿no? de, del renacuajo bajo. Y luego bueno toda la vegetación eh, se planteaba que se seleccionase por zonas. Hay zonas de siega baja, de siega más alta, zonas especiales para mariposas, zonas de arbustos bajos, zonas de aromáticas, eh, un seto... Bueno, hay 10 zonas ajardinadas, 10 zonas distintas. distintas. Cada una con un uh, distinto objetivo. Una zona para que sean más las mariposas las que puedan estar más, otra zona, pues la, toda la zona de aromáticas para separar un poco de la parcela contigua toda una zona de modelados del terreno, pues para también separar un poco como pantalla, para separar un poco de lo que es la, la, la calzada que está relativamente cercana. Luego hay zonas ya más arbustivas, todo con arbusto autóctono, pues con cornejos, laureles, eh, saúcos, madroños, y luego una zona de la zona de la vegetación de la charca. Bueno, la verdad que es muy bonito. Y luego tenían una gran zona que querían hacer una especie de anfiteatro o planteaban y con un gran árbol contacuentos, que es una cajiga, bueno, la verdad que el, que el parque ha quedado muy bien. Luego está dotado eh, de, de juegos infantiles, uh -huh. pero son muy eh, rústicos, por decirlo de alguna forma, muy naturales, pues con, con troncos, etcétera, sí. y luego se ha hecho una zona como para donde se pueden hacer representaciones, pues con muros de gaviones, que además encajan muy bien, son muy parecidos o sirven... Esto que hemos hablado muchas veces del hotel para bichos sí, que pusimos en la remonta, en la remonta. pues los gaviones también hacen eso porque al final son piedra suelta que se cierra, hemos puesto tableros encima para que puedan hacer de banco, entonces bueno, yo la verdad que si eres de la zona, desde luego, si en la zona de San Román aconsejo a todo uh -huh. el mundo a que vaya sí. y por supuesto a cualquier ciudadano, a cualquier vecino de Santander que se acerque, porque es un parque muy bonito. Sí, es un parque especial, yo creo Eso que tiene es. mucho encanto. Es de estos eh, presupuestos participativos a través de los que ha nacido este proyecto, ¿qué otros proyectos han surgido? Pues mira, han surgido otro proyecto, por lo menos en mi área, no conozco todos, porque claro, uh -huh. son de distintas ¿Sí? áreas del Ayuntamiento, pero en nuestra área también hubo un huerto escolar, que es un huerto que se acabó el año pasado, que hicimos en el colegio, en, en las inmediaciones del colegio Cisneros, en una zona que está al lado de la escuela oficial de idiomas. Eh, hay eh, lanzados, pero que bueno, yo creo que vamos a hablar en este programa de ellos. Dos eh, cubiertas de zonas de juegos infantiles, uh -huh. eh, bueno, distintos elementos. Ha habido algunas peticiones de asociaciones de vecinos para nuevos edificios. Bueno, un, varias cosas, pues muy interesantes. El año 2016, al ser el primer año, pues hubo buen, menos participación. Este año que estamos, con de este año, pues la verdad es que se ha desbocado. La gente ya ha visto que esto funciona, que se pueden pedir cosas para, para la ciudad, para uh -huh. el barrio, para tu calle, eh, algo para los niños, algo para los mayores. Y entonces sí hay muchísimas más solicitudes y muchísima más participación. De hecho, señalabas estas zonas. Eh, infantiles, vamos a hablar ahora de proyectos de, de cara al futuro. ¿Qué es lo que vais a hacer en concreto en dos, en dos zonas de juego infantiles de la ciudad? Pues vamos a hacer la, la cubierta, o decir, uh -huh. poner una cubierta en una de las áreas de juego infantil. Es una petición, eh, bueno, pues ya hace mucho tiempo, incluso antes de los presupuestos participativos, que muchas personas se acercaban solicitando bueno, pues que hubiese alguna zona de juegos que pudiera estar cubierta debido pues, a la climatología que tenemos en, en, en Santander y en, uh -huh. en general en el norte de España. Están eh, prosperando mucho este tipo de iniciativas. Por ejemplo, en el País Vasco ya hay un gran número de zonas de juego infantil cubiertas y era una demanda pues, eh, importante. Eh, tan grande que incluso se ha llevado a pleno alguna vez y. Como consecuencia de ello se hizo un estudio de cuáles eran to de todas las áreas de juego infantil que tenemos más de 100 en la ciudad de Santander se hizo eh, un estudio para ver cuáles eran susceptibles de cubrir y digamos que jerarquizar en función a un montón de factores pues tipo de usuarios posibles la propia ubicación del área lo grande que fuera el área el eh, parque donde se encuentra ese área bueno entonces con esa digamos jerarquización o ese estudio pues las dos primeras áreas son las que se han se han decidido eh, cubrir, que son la de la Lisal y la de un área en doctor Diego Madrazo, que además, bueno, pues están en zonas bastante alejadas de la ciudad para que haya ya dos zonas que puedan contar con una infraestructura de estas características. De hecho, de esta manera, señalas, eh, bueno, que era una petición que se uh -huh. venía diciendo hace mucho. De esta manera eh, se cumple uno de los compromisos por parte del Gobierno. ¿Y en qué plazos? ¿Cómo, ¿Cómo va a desarrollarse todo esto? Belén? Pues se han desarrollado, primero se han echado, eh, realizado los proyectos técnicos de ejecución, uh -huh. ha tenido que seguir todo el procedimiento municipal de aprobación de dichos proyectos. Y actualmente están en licitación o, o en procedimiento para licitarse las dos obras, que se van a licitar de forma conjunta para intentar eh, que estén prácticamente a la par acabadas, concluidas y que podamos tenerlas, que se acaben a la uh -huh. vez para que las dos zonas de Santander puedan contar con esta infraestructura. Hace también pocas semanas ha estado la alcaldesa de la ciudad, Gema, igual con los vecinos de una de las zonas, concretamente las de la LISAL, presentándoles el proyecto, el proyecto, contándoles cómo iba a ser. Y bueno, pues la verdad que ya estaban muy satisfechos. Es una zona que está. En el Alisal, al lado de los huertos urbanos, uh -huh. en una zona grande, una zan, gran zona verde, y en el Alisal, muy cerca del instituto, de los colegios y del centro de salud, con lo cual, bueno, pues es razonablemente eh, pensar que se va a usar mucho. Es una, vamos, que en poco vamos a tener Exacto. a todos esos niños de la zona utilizando ese, esa zona de juego. Son obras que son largas. Sí, no, la obra no es larga, el proceso de el proceso licitación, de, es es largo. como siempre, Luego, hasta que los proyectos salen adelante. Es. Luego, la obra tiene, un, creo recordar que son tres meses de plazo, que probablemente serán menos una vez que se pongan a ejecutar. Es decir, que eh, con un poco de suerte, eh, para principios del año que viene podremos, podremos estar disfrutando ya de, esta, de estas zonas. ¿no? Yo creo que van a ser muy bonitas, van a ser las dos primeras, con lo cual tendremos que también aprender uh -huh. de, de lo que veamos, claro. porque nunca hemos llevado una iniciativa de este tipo en Santander. Eh, pero son poco impactantes en el sentido de que son estructuras muy ligeras, son estructuras de acero, eh, luego con polica policarbonato, con placas de policarbonato translúcido que configuran la cubierta, que pueden ser o no coloreadas eh, uh -huh. en función un poco de la, del interés o del diseño que, que se quiera hacer, pero que básicamente eso es una estructura muy ligera apoyada en unos pórticos de acero con perfiles de acero laminado sobre los que va la, la cubierta de policarbonato, que además de, de evitar que uno se moje, pues bueno, también es verdad que tienen protección contra los rayos eh, solares, que ah, no es muy necesario muy... en esta <laughs> ciudad, pero bueno, que en verano, quiero decir que también hace sí, que debajo estemos que no, protegidos claro, del sol. Claro. No nos, sí, que eso también, no, que también bien, es interesante. Que estén cubiertos muchas veces. Una vez con todo lo que aprendamos, como dices tú, que de todo se aprende, de las obras y demás, eh, se podrá tomar como referencia para futuros proyectos. Sí, porque la idea es seguir ampliando. Además, bueno, pues son dos estructuras diferentes. La estructura de la Lisal es más pequeñita, es una zona de juegos casi cuadrada, eh, va a ser una estructura con dos pórticos y a una sola eh, en la cubierta es a una sola agua, uh -huh. es, es una cubierta pues de, de poco más de tres metros en el lado más alto y un poco menos en el otro, que cubre un área de juegos de, de, de unos seis, seis elementos que quedarán seis o ocho elementos para varios niños. Y sin embargo, en el área del doctor Diego Madrazo es un área más grande, la de la Lisal más o menos son 170 metros cuadrados de superficie, que va a estar cubierta, y la del Diego Madrazo ya estamos hablando de casi 260 metros cuadrados, con lo cual no era posible eh, sobre dos pórticos y digamos una cubierta a un solo agua hacerla, entonces va a ser como una caseta a cuatro aguas, de tal manera que la parte central es la más alta para que debajo eh, puedan estar todos los juegos con suficiente gálibo para que los niños tampoco choquen claro. con la cubierta, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, pues como van a ser dos tipologías distintas, bueno, pues también vamos a ir viendo cuál es la que encaja mejor. Entonces, bueno, yo creo que es, desde luego desde el área de medio ambiente, desde el área de, de la zona de juegos infantiles, sí uh -huh. estamos muy a, las, a la con muchas expectativas, ¿no? de cómo van a quedar para poder siguiendo, si vemos que es una cosa que encaja, que al final la gente aunque sí lo solicita, cuando lo vea también responde sí, siempre y quiere ir Aumentando el número de estas áreas, bueno, pues sí. ir, ir aumentando las nueva demanda de, de, la, de los ciudadanos. Bueno, pues sin duda iremos conociendo más detalles de, de estos proyectos, veremos el resultado. Hace un momento Belén hablábamos de los presupuestos participativos, no de esas propuestas uh -huh. eh, de proyectos en este caso que hacen los ciudadanos de Santander. Al final, como su propio nombre indica, ese eh, participar. Y, pero desde el ayuntamiento de Santander también plantean a los ciudadanos el el poder efectuar sus propuestas, el que cada vez sea yo creo que una ciudad más dinámica, uh -huh. que tenga una mayor relación el ciudadano con, con el ayuntamiento de Santander y precisamente vamos a proponer a los vecinos... Eh, una nueva propuesta, valga la redundancia, en concreto en el Parque de la Remonta, un parque maravilloso, eh, de un tamaño espectacular. Mm. Hemos estado haciendo allí contigo un sí. programa, ahora vamos, vamos a ver imágenes de, de ese parque y Belén, en concreto, ¿qué es lo que pedimos aquí a los vecinos? Bueno, pues aquí aprovechando la plataforma City Brain, que es una plataforma para eh, que los vecinos puedan eh, plantear ideas y que hemos utilizado en bastantes iniciativas, pues se plantea una iniciativa que es que presenten... Eh, qué tipo de mobiliario, ideas querrían eh, para complementar el Parque de la Remonta, buscando, bueno, pues que esas ideas se materialicen. Entonces, eh, tienen de tiempo, está abierta la propuesta, hay de tiempo hasta el 31 de octubre para presentar las ideas y, bueno, pueden plasmar cualquier cosa que se, se les ocurra con el límite de que eh, lo que presenten eh, se pueda ejecutar eh, con 1.500 euros máximo de, de presupuesto, ¿no? Las tres ideas más que sean digamos, elegidas, además, bueno, pues las personas van a ser invitadas luego al parque cuando estas ideas estén materializadas y bueno, van a recibir un obsequio como para que tengan ese, se acuerden de que sus ideas han sido las, las seleccionadas. ¿no? Yo creo que es muy interesante porque, bueno, es un, como tú decías, es un gran parque. Uh -huh. Estábamos hablando del parque del Renacuajo, que es una sí, pequeña actuación. Sí. Esto es un parque ya de 10 hectáreas, estamos hablando es de muchos metros cuadrados. Maravilla que tiene un gran, eh, una zona de un estanque impresionante, que es el pulmón de ese parque, donde se pueden avistar aves, que está totalmente naturalizado, que hace poco eh, hemos realizado allí con SEO y con el PROVOCA del gobierno, dentro de la participación también y del voluntariado ambiental, una charca para anfibios, como todas esas charcas que también hemos contado muchas veces en este, uh -huh. programa, en este programa, que vamos haciendo en Mataleñas, en Las Llamas, etc. Y que vamos a dar un paso más de participación y queremos, bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué le gustaría a los ciudadanos que hubiesen el parque, que lo presenten? Tienen además una forma, pueden actuar eh, marcando en qué zona del parque lo quieren poner, no solo la ideas, sino que incluso pueden decirnos, uh -huh. pues lo quiero en la zona este, en la oeste, cerca del estanque, eh, pues yo qué sé, una para avistar más los pájaros, cualquier idea que se les pueda a, a ocurrir a, la, a los vecinos. Y bueno, en eso estamos. A ver si el 31 de, de octubre tenemos muchas peticiones, luego se seleccionan las, que, las tres que parezcan más interesantes por, desde el punto de vista técnico y de materialización posible. Y allí las veremos, que podemos hacer un programa. <laughs> por supuesto, por <laughs> y, supuesto. Y, y bueno, pues además de volver a darnos un paseo por el parque, y además, como quedamos el año pasado, que, el año, que este año el, el, el Día de los Humedales uh -huh. lo hiciésemos allí, sí. siempre íbamos a las llamas, a ahora las tenemos llamas, un nuevo sí. gran humedal que, que es el darle, Estanque de la Relonda. Sí, es verdad. Y entonces, bueno, pues aprovechando eso, si ya tenemos las ideas ganadoras, contarlas y, y si están materializadas mejor y verlas. ¿no? Hablábamos cuando decíamos de los presupuestos participativos, ¿no? que habían salido también ya otros proyectos. De, de, de ese sistema, precisamente señalabas hace un momento que de esta plataforma Santander City Brain también se pidió opinión a los, a los vecinos sobre otras cosas, como por ejemplo yo creo que fue en el Mundial de Vela. Sí, en el Mundial de Vela, nosotros yo recuerdo la primera vez que hemos pedido participación fue cuando la nueva contrata del servicio de limpieza, uh -huh. como querían el eslogan para que se llamara, uh -huh. que ahora es este programa, es Cuida ¿Sí? Santander es tuya, ¿Sí? pues para ese mismo eslogan... Eh, pedimos participación y de hecho aunque no es exactamente el que eh, eh, nadie dijo es exactamente sí, sí fue la idea se de pasó de, del Citiben al final bueno pues eso buscamos que sea el cerebro de la ciudad el cerebro son todos los santanderinos uh -huh. y por lo tanto nuestro mayor interés es que participen con nosotros no en hacer ciudad bueno, pues en unos minutos antes de terminar el programa les ofreceremos un vídeo a los espectadores con todos los detalles sobre este nuevo concurso que se hace a través de Santander City Brain hasta el 31 de octubre para que sepan cómo tienen que registrarse y demás. Pero antes de terminar, Belén, vale, vamos a hablar de la ampliación del Ecoparque Aventura Cabo Mayor. Muy bien, pues sí, vamos a... Bueno, hace poco se ha... Bueno, había acabado la concesión del Ecoparque, se volvió a licitar y bueno, pues la nueva concesión que está recién, digamos, adjudicada, eh, plantea una mejora de ese parque en, en que ese parque sea un referente a nivel nacional uh -huh. y eh, bueno, además de acondicionar todo lo ya existente, va a haber nuevo, ocho circuitos nuevos eh, dirigidos a distinta, para distintas edades, digamos. Hasta ahora los niños más pequeñitos no tenían, digamos, una gran oferta. Va a haber dos circuitos especiales para niños de 0 a 11 años. ...lo cual es muy interesante... ...luego va a haber dos circuitos familiares... ...en que los niños y los mayores... ...puedan participar conjuntamente... ...va a haber dos zonas deportivas... Uh -huh. ...o de más, digamos, riesgo de aventura... Digamos. <laughs> ...y luego va a haber otras dos zonas... ...para aprender a trabajar... ...y una gran tirolina... ...que va a ser una de las tirolinas más grandes... ...que haya puestas en el mercado... ...con lo cual yo creo que... ...vamos a tener un parque que fue pionero... ...porque estamos hablando de que hace más de 10 años... ...en 2006 se inauguró el, el parque... ...el ecoparque de Cabo Mayor y que bueno pues que ahora con a partir de ahí hay muchos más parques en España pero en aquellos momentos prácticamente no había y bueno pues vamos a intentar ampliarlo para que esa oferta de aventura sea importante y que tengamos un gran parque en, en la ciudad de Santander bueno de hecho con estas actuaciones que están previstas este parque eh, pretende convertirse en uno de los más importantes de España efectivamente eso es lo que vamos a buscar la concesión nueva eh, se eh, pre, pre, o sea, ha presentado una inversión de más de 300.000 euros para todas estas nuevas... Estos nuevos elementos que estábamos comentando, y además una serie de cosas complementarias, como es una aula de educación ambiental, uh -huh. y también bueno, planteaban que parece muy interesante que aquellas personas con movilidad reducida puedan tener eh, digamos programas específicos para que también puedan dis disfrutar, ¿no? uh -huh. pero con sus limitaciones, pero que puedan disfrutar también de, una, de un día de aventura o ocio de aventura en, en la naturaleza, ¿no? en plena naturaleza, como es el Ecoparque. Melina, bueno, sabes que yo siempre doy un paso más y a veces te pregunto cosas un poco complicadas, porque es, eh, quizá aventurar demasiado todavía, pero ¿cuándo está previsto que todo esto sea una realidad? Pues yo espero que la realidad, si no toda, ya parte de esta realidad eh, la tengamos para um, abril-mayo del año que viene, cuando digamos empecemos la nueva campaña o la campaña fuerte, porque ahora va a haber unos meses que el uh -huh. ecoparque está cerrado, claro. como todos los años en invierno, porque... Eh, digamos que la diferencia con otras zonas de la península donde hay parques es que eh, por el, en el norte de España por la climatología pues en invierno no podemos tener abierto el parque porque no tendría uh -huh. prácticamente ningún visitante claro. y entonces sí que durante, durante de ahora hasta abril se van a hacer las obras y esperemos que para la campaña del año que viene ya podamos tener a disposición todas las todas las nuevas eh, todos los nuevos juegos, todos los nuevos elementos y que la gente más arriesgada pueda disfrutar a todos. Bueno, pena. yo creo, Belén, y desde aquí sería un reto para las dos. Yo no sé hasta qué punto tú serás miedosa, mucho. Pero <laughs> yo creo que ahí también tenemos que hacer otro Pues programa. estaría bien, sí, sí, tirarnos en Nos la tirolina por, por las lo las menos. Tirolinas. Yo Lo hacemos, lo hacemos, ¿eh? ¿eh? venga. Desde lo hacemos. aquí están todos los espectadores... Yo por lo menos te miro desde abajo. <laughs> están todos los espectadores de testigo que sí, Belén Domínguez sí. y Lucía Pombo se tiran por la tirolina. Pues estaría bien. Voy la a apuntar que este sí. programa para acordarnos. <laughs> Velente, nos acaba el tiempo de la noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y muy pronto nos veremos de nuevo. De acuerdo, muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Y como les adelantaba hace unos minutos, les vamos a dejar con un vídeo sobre esas ideas que pueden aportar para esas mejoras en el Parque de La Remonta. Acuérdense, tomen buena nota antes del 31 de octubre que finaliza el plazo. Que, pase, que pasen una feliz semana. Santander City Brain ha lanzado un nuevo reto a los ciudadanos para que propongan sus mejoras al parque de la remonta. Con este objetivo, el ayuntamiento invita a los vecinos a compartir sus ideas sobre aquellos elementos o mobiliario que les gustaría encontrar y disfrutar en el parque, teniendo en cuenta que sus propuestas no deberán superar el presupuesto de 1.500 euros, IVA e instalación incluida. Quienes deseen tomar parte en este nuevo reto planteado a través de la plataforma de participación ciudadana pueden ampliar información, consultar las bases y plasmar su idea en www.santandercitybrain.com antes del 31 de octubre. Los participantes incluirán una descripción de la idea lo más completa posible del elemento o elementos que integrarían su propuesta para este espacio y la ubicación de los mismos dentro del parque. Para lo cual se ha incluido un mapa del parque dividido en cuadrantes. Habrá tres ganadores seleccionados por un jurado que valorará las mejores propuestas y las que mejor se ajusten al presupuesto. El premio consistirá en la implantación de las tres ideas ganadoras en el parque de la Remonta, la asistencia a la inauguración de sus ideas materializadas y un obsequio recordatorio. De del Ayuntamiento de Santander. Los ganadores serán nombrados durante la fase de deliberación entre el 1 y el 10 de noviembre de 2017.